Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. ¡Comenzamos! En este video vamos a ver cómo vamos a poder crear una tabla como esta para mostrar datos. Este control que tengo aquí es un control tree view y se encuentra dentro del paquete de los widgets temáticos de Tkint. Entonces vamos a poder agregar registros en una tablita como esta que tiene sus columnas y tiene sus celdas. El tree view es un widget o un control que se encuentra dentro de los widgets temáticos, es decir, se ubica en el paquete TTK. Y bueno, este control lo que hace es que te permite mostrar una colección en forma de árbol de elementos. Algo así como esto. Aquí tenemos una estructura de árbol, que es la estructura que tú comúnmente puedes ver en tu explorador de archivos. Pues bien, cada elemento tiene una etiqueta que es un texto y puede tener una imagen y una lista opcional de elementos. Y con esto me refiero, aquí puedes ver la etiqueta, es ese texto que tenemos aquí. Esta imagen que tenemos aquí es opcional y puede tener una lista de elementos. Los valores, datos de estos elementos se muestran en columnas sucesivas después de la etiqueta de árbol. Esto nos va a permitir poder generar vistas parecidas a la de una tabla como la que vemos en esta imagen. El orden en que se muestran los elementos de datos se puede controlar estableciendo la opción de widget Display Columns. El tree view también puede mostrar encabezados y se puede acceder a las columnas por número o nombres simbólicos enumerados en las columnas de opciones del widget. Cada elemento se identifica con un nombre único. El widget te va a generar IDs o números de identificación para los elementos si nosotros no se los proporcionamos de una forma declarativa. Hay un elemento raíz que sería como la raíz de un árbol. Este elemento raíz en sí no se muestra. Sus hijos son los que aparecen en el nivel superior de la jerarquía. Y con esto me refiero a que aquí los hijos de este árbol, o realmente el único hijo en el nivel superior, es este. Este es el único, pero este está dentro de un nodo superior, que es la raíz del árbol, el cual no se muestra. Pues bien, vamos a pasar a la práctica. Aquí tengo una ventana y en esta ocasión no estoy utilizando la programación orientada a objetos para crear el formulario general. Y lo he hecho a propósito para simplificar este ejercicio. En esta sentencia, lo único que tenemos es que estamos creando la ventana, le estamos poniendo un título, un tamaño, un color que es amarillo y estamos aquí, pues tenemos el loop principal. Si ejecutamos esta ventana, pues podemos ver esta ventana con un fondo amarillo, este título que tiene aquí ejemplo de tree view. Y lo que vamos a hacer es que aquí dentro vamos a crear un objeto de la clase TreeView. Este código básico ya te lo he proporcionado en los ejemplos, en los primeros ejemplos de Tkinter. Pues bien, ahora lo primero que tenemos que hacer es importar el paquete TTK. Y lo hacemos con esa sentencia, from Tkinter import TTK, que es el paquete en donde encontramos el objeto TreeView. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto de esta clase TreeView. Lo vamos a llamar TV. TV va a ser igual a TTK, que es este paquete donde están los widgets temáticos, punto. Y aquí buscamos la clase TreeView. Entonces, esta es la clase TreeView. Vamos a crear un objeto de la clase TreeView. Y lo único que le tenemos que pasar como parámetro es el contenedor, en donde vamos a colocar este widget. Y en nuestro caso lo vamos a colocar en la ventana, que es lo único que tenemos, la ventana principal. Bien, esto nos crearía ya un TreeView, pero a ese TreeView le vamos a insertar un elemento para que tenga al menos un nodo. Como desde nuestro objeto que es TV, el que acabamos de crear, punto insert. Con este método nosotros vamos a insertarle un nodo.
Ahora, los parámetros que vamos a pasarle es primero, ¿quién es el padre de este nodo? Bueno, como no hay padres, es el primer nodo, podríamos indicar aquí, simple y sencillamente, comillas, comillas. Pero ya comentaba yo hace rato que siempre hay una raíz principal. Entonces, al indicar nosotros comillas, comillas, indicamos que este es un nodo hijo del nodo principal o de la raíz principal. Entonces, podríamos decir que no tiene padre. Ahora, ¿en qué posición? O sea, es un hijo, pero puede ser el primer hijo o el último hijo. ¿En qué posición? Vamos a indicar end. Aquí la palabra end tiene que ir con mayúsculas, que está indicando la posición al final. Y ahora vamos a ponerle una propiedad text, que es el texto que nosotros le vamos a poner a este elemento. Y le vamos a poner elemento 1. Eso es lo único que vamos a colocar. Y ahora vamos a llamar al método pack para que se muestre nuestro tree view. Entonces ponemos tb.pack. Con este método entonces hacemos que se muestre. Vamos a correr nuestro programa. Aquí me muestra un pequeño error. ¿Por qué? Porque la clase tree view pues no es con la V mayúscula, sino con la V minúscula. Entonces lo corremos nuevamente. Y ahora sí podemos aquí ver nuestro tree view. Entonces, este es el control, este cuadro blanco que ves aquí en el centro es nuestro control tree view, nuestro widget. Y este widget tiene un solo elemento que es este, que es el elemento 1 que acabamos nosotros de agregar. Ahora, cuando nosotros insertamos un nodo en un tree view, este método nos va a regresar el ID de este elemento que nosotros estamos insertando y nosotros lo podríamos capturar en una variable. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí ítem 1. Ítem 1 va a ser igual al elemento que acabamos de insertar. Entonces, de alguna manera lo que vamos a tener aquí es el ID de este elemento que acabamos de insertar. ¿Y para qué nos serviría pues esta referencia o esta información? Nos serviría por si nosotros queremos insertarle un hijo a este elemento. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos acá insertar otro elemento que le vamos a poner aquí subelemento 1, también en la posición final, pero queremos que este elemento sea hijo del elemento que insertamos acá arriba. Entonces, el padre no podría ser aquí comillas, comillas. Entonces, nosotros indicaríamos que el padre de este segundo subelemento es ítem 1. Para eso nos sirve conocer ese ID. Vamos a correr. Nosotros lo corremos y podemos ver que está el elemento 1, pero ahora hay aquí una casilla con un signo de más a la izquierda. Esto quiere decir que nosotros podemos desplegar esta lista porque tiene al menos un elemento dentro y ese es el subelemento 1. Ahora, ¿para qué nos serviría esto? Bueno, podríamos crear, por ejemplo, una lista de días de la semana, una lista de colores, etcétera, con elementos dentro. Vamos aquí a cambiar esto por días y vamos a poner acá, en vez de subelemento 1, vamos a poner lunes y podremos aquí tener otros más, lunes, martes, miércoles y vamos a dejarlo aquí hasta jueves. Y de esta manera tendríamos acá días y al desplegar nos aparecen los días lunes, martes, miércoles y jueves, que son los días de la semana. Pero ahora imagina que queremos crear otra lista aquí abajo que vendría siendo, por ejemplo, colores. Para eso, lo primero que tendríamos que hacer es crear el elemento padre. Es decir, ahora tendríamos que tener otro elemento. Imagina este que es colores. Pero es un hijo, pero del nivel principal, del nivel básico. Es decir, no tiene también, como en el caso acá de días, no tiene padre. Y vamos a capturar el elemento aquí en ítem 2. Entonces, este colores ahorita no tiene nada. Pero si corremos nuestro programa, ya aparece aquí colores. No tiene hijos. Días sí tiene hijos. Colores no tiene hijos. Ahora vamos a agregarle elementos o hijos aquí a colores. Para esto, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a insertar, pero no al ítem 1, que es este que está acá, sino al ítem 2.
que es este que tenemos aquí, este de colores. Y lo que le vamos a insertar, pues vamos a insertarle un color aquí rojo. Podemos insertarle otros más. Vamos a ponerle azul y acá abajo amarillo. Y si ahora corremos nuestro programa, aquí tenemos los días de la semana y acá tenemos los colores rojo, azul y amarillo. Si te das cuenta, entonces un tree view pues es un control que puede mostrar elementos, desplegar elementos en forma de árbol, en donde cada elemento pues puede tener varios hijos y tiene un padre. Los elementos que están en el nivel superior no tienen padre, aunque realmente sí existe una raíz principal, solo que no se muestra. Entonces cada elemento tiene un padre y puede tener hijos. Y bueno, aquí te interrumpo. Por si no te has inscrito al canal, te invito a que te inscribas al canal. Apóyame de esta manera, dale like. Dentro de los métodos interesantes que tiene el TreeView está el método ítem. Ítem nos permite recuperar un elemento del árbol, es decir, un nodo. Sale nada más que habríamos que indicarle aquí dentro a qué nodo nos referimos. Entonces necesitaríamos su ID. Y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos ítems, uno que es días y otro que es colores. Bueno, tenemos otros más, pero de estos no tenemos su referencia o su ID. Pero de estos dos sí, de días y de colores. Entonces vamos a tomar el de días, que su referencia es ítem 1. Y esto lo vamos a pasar aquí como parámetro. Entonces, tb.item y entre paréntesis ítem 1 nos permite obtener el nodo que tiene este texto de días. Si nosotros imprimimos esto, vamos a ver qué es lo que imprime. Aquí abajo tenemos esta impresión, dice text días, es el texto que tiene este nodo, que es el que estamos imprimiendo. Image, no hay imagen, valores, y luego esta propiedad open, dice open es igual a 0, y esto indica que el nodo está cerrado. Para crearlo como abierto, este ítem 1, acá tendríamos que poner otra propiedad que es open es igual a 1. Esto indicaría que cuando se ejecute nuestro programa, este nodo días va a aparecer abierto, o sea, se van a mostrar sus hijos. Y cuando nosotros imprimimos, ahora aquí en open nos aparece 1. Ve, esto es lo que imprime y esto nos permite conocer cómo están conformados los nodos. Es decir, tiene un texto, puede tener una imagen y puede tener aquí una lista de valores. Tiene una propiedad open, que puede ser 1, para indicar que está abierto, o sea, que se muestren sus hijos. Y tiene aquí una serie de etiquetas, también las puede tener. Y también tenemos otro método, vamos a indicarlo por acá, el método getChildren, que nos va a permitir obtener los hijos. Es decir, tenemos tb.getChildren. GetChildren entonces nos va a permitir recuperar todos los hijos del árbol, pero solo en el primer nivel. Es decir, si nosotros corremos esto, lo que nos va a imprimir GetChildren es esto que tenemos acá abajo, es I001 y I006. ¿A qué se refiere con esto? Solo hay dos elementos. Esto quiere decir que nuestro árbol solo tiene dos elementos, dos hijos de nivel principal, que es días y colores. Y el ID del primero de días es este I001 y el de colores es I006. Es decir, los IDs los crea automáticamente siguiendo este formato. Les pone I, una I mayúscula que tenemos aquí, y luego un número consecutivo que es 001. 002, 003 y así sucesivamente. ¿Por qué a colores le colocó el ID 006? Bueno, porque si este es el 1, este sería 2, 3, 4, 5, colores sería 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Y de igual manera con GetChildren, que nos arroja todos los hijos del nivel superior, nosotros podemos indicar los hijos de quién. Es decir, si nosotros quisiéramos mostrar los hijos de ítem 1, que es días, entonces lo que tendríamos que pasar acá como parámetro sería ítem 1. Si nosotros corremos esto,
podemos observar que nos muestra los elementos I002, 003, 4 y 5. Son cuatro elementos. Son estos cuatro hijos de días, lunes, martes, miércoles y jueves. Si nosotros mostramos los elementos, por ejemplo, del ítem 2, en este caso, podemos observar que solo nos muestra tres elementos. ¿Por qué? Porque aquí en colores solo hay tres elementos, que es rojo, azul y amarillo. Y bueno, como te podrás imaginar, puedes recorrer todo el arco con un código como este. Lo que estoy haciendo aquí primero es obtener todos los hijos, o sea, los hijos de primer nivel del árbol, que ya sabemos que son 2, I001 e I006. Luego imprimimos ese elemento. Y de ese elemento obtenemos sus hijos y los imprimimos también. Si lo hacemos de esa manera, esto es lo que vas a ver. Primero, I001 es días, I006 es colores. Días tiene cuatro elementos dentro, que son estos cuatro que ves aquí. Y colores tiene tres elementos dentro, que son estos que ves aquí. Otro método importante es el método delete, que nos va a permitir eliminar nodos. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí db.delete, le vamos a indicar que queremos que borre un nodo. Le tenemos que indicar qué nodo queremos borrar. Aquí nada más tenemos la referencia de dos de ellos, que son días o son ítem 2. Pero supongamos que queremos nosotros eliminar el nodo este que tenemos aquí, que es azul. Para eso tendríamos que tener su ID. Vamos a ponerle aquí ítem 3. Realmente esto es solo una variable, se puede llamar como sea. Entonces, si nosotros tenemos esta referencia, esta la podemos utilizar para eliminar ese nodo. Es decir, nosotros aquí estamos indicando que vamos a eliminar este nodo, que es el que tiene azul. Entonces, cuando nosotros corramos este programa, vamos a ver que aparecen los colores rojo y amarillo, pero azul no está aquí porque lo hemos eliminado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros eliminamos, por ejemplo, el ítem 2 en lugar del ítem 3? Si eliminamos el ítem 2, que es este de colores, pues lo vamos a eliminar junto con todos sus hijos. Es decir, si corremos este programa, ahora vemos que aparece aquí nada más días, con los días lunes, martes, miércoles, jueves. No aparece colores, y al eliminar colores, pues se fueron también los hijos, que eran rojo, azul y amarillo. Bien, pues ahora vamos a agregar una tabla. Vamos a ver cómo podemos crear una tabla como esta que tenemos aquí dentro de nuestro control tree view. Esta es una tabla que tiene tres columnas, que es producto, precio, cantidad, y en la cual hemos agregado tres registros, que es azúcar, refresco y aceite, con estos precios y estas cantidades. Para que podamos entender lo que vamos a hacer, aquí te he puesto la primer columna con un color distinto. Y esto es por alguna razón. En primero, el encabezado, que está aquí, que es producto, que es el encabezado, está en un color distinto. Y acá abajo tenemos nosotros, en los registros, el primer campo en un color diferente. Pues bien, lo primero que vamos a indicarle a nuestro control tree view es que queremos agregarle dos columnas. ¿Por qué dos y no tres? Bueno, porque la primera por default ya se da. Únicamente vamos a indicarle que queremos estas dos columnas, estas dos que están en amarillo, para precio y cantidad. Entonces, aquí en el constructor de nuestro objeto vamos a agregar aquí columns, y le vamos a pasar aquí que va a ser igual, vamos a poner aquí entre comillas columna 1, coma y columna 2. La columna 1 y la columna 2 son las dos columnas que estaban en amarillo, es decir, esta es precio y esta va a ser para cantidad. Ahorita vamos a los nombres. ¿Y qué pasó con la columna 0? Esa ya existe. De tal manera, entonces, que la columna 1 es precio y la columna 2 es cantidad. Y entonces, este producto vendría siendo, pues haz de cuenta, mi columna 0, que ya existe. Ahora vamos a trabajar con las columnas. Por tanto, vamos a poner db.column y vamos a indicar aquí, pues que vamos a trabajar con la columna que se indica con número 0. Esta es la columna 0. Así le indicamos. No tiene un encabezado porque es la que ya existe, te comentaba. Lo único que vamos a indicar aquí con una propiedad es que vamos a darle un ancho
de 80. Es una configuración que nosotros vamos a indicar. Vamos ahora a trabajar con la columna 1. Es decir, en vez de indicar aquí 0, vamos a poner columna 1. Vamos a indicarle también un ancho de 80. Y vamos a ponerle aquí que queremos que esté centrada. Ahí está. Tenemos la columna 1 y tenemos también la columna 2. Observa que estos identificadores col 1 corresponde con este, col 2 corresponde con esto. Y a final de cuentas tenemos ¿cuántas columnas? Tenemos 3 columnas. Ahora vamos a trabajar con los encabezados como tv.heading. Heading. Aquí vamos a indicar primero el encabezado de qué columna. De la columna, en este caso, 0, que es la primera columna de izquierda a derecha. Y le vamos a poner aquí qué texto queremos que tenga. Entonces vamos a ponerle aquí text va a ser igual y le vamos a poner producto. Porque esa es mi columna 0. Y queremos también indicar aquí que queremos que esté centrado el texto de la columna. No es lo mismo la columna que el texto de la columna. Porque cuando nosotros indicamos columna, nos referimos a toda la columna, incluyendo los registros, o prácticamente de aquí hacia abajo. Y el encabezado solamente es el primer renglón que tendríamos aquí, que sería el renglón de los encabezados. Entonces, recapitulando, tenemos columna 1, columna 2, y esto que es producto es columna 0. Y que nosotros lo identificamos con esto, ampersand 0. Esta es la columna 0, columna 1 y columna 2. Pero estos dos son identificadores que nosotros proporcionamos. Entonces nos falta aquí dos columnas, los encabezados para dos columnas. Una que es para la que llamamos columna 1, cuyo texto que queremos es que obtenga precio. Aquí tenemos precio. Y ahora la otra columna que nos falta, que sería la columna 2 y cuyo texto va a ser aquí cantidad. De esta manera. Si corremos nuestro programa, esto sería lo que obtendríamos. Tenemos aquí esta tabla, todavía no tiene elementos, pero ya tiene 3 columnas y los encabezados son estos 3 que tenemos aquí, que es producto, el encabezado 0, precio, el 1 y cantidad, el 2. Ahora vamos a agregar elementos y vamos a utilizar la sentencia que ya habíamos utilizado, que es insert. Entonces vamos a indicar primero quién es el padre. Entonces, pues no tiene padre. ¿En qué posición lo vamos a agregar? ¿Al inicio, al final? Vamos a colocarlos al final. Luego, ¿cuál va a ser el texto? Si nosotros indicáramos, por ejemplo, nada más el texto, vamos a colocar aquí azúcar. Este texto, el texto, se coloca en la primer columna, la que ya teníamos, ¿te acuerdas? Si corremos, esto es lo que pasaría. Tenemos el texto va en la primer columna. Y entonces, ¿dónde vamos a colocar los valores de precio y cantidad? Esos los vamos a colocar en values. Entonces, indicamos aquí coma, ponemos values. Y vamos aquí a indicar lo siguiente. Los valores que vamos a indicar van a ser el primero, 28, que vendría siendo el precio. Y luego ponemos aquí coma y vamos a colocar aquí, entre comillas, 2, que vendría siendo la cantidad. Si corremos esto, vas a poder observar lo siguiente. Ya tenemos aquí el texto, es la primer columna. Y en values vienen las demás columnas, que en este caso es precio y cantidad. Por eso, en la imagen que te mostraba aquí, yo te colocaba, para empezar, la primer columna en un color diferente y el primer encabezado también en un color diferente. Entiéndase lo siguiente. El primer encabezado es el encabezado que va en la columna número 0. Y el texto de esta primera columna, cuando agregas un elemento, va en text. Los demás campos que tengas aquí en adelante van en values, en el orden que tú lo indiques. Y ahora, pues, ya podríamos nosotros agregar los otros dos elementos que nosotros queríamos, que era acá el texto, sería refresco.
acá sería aceite, y luego los valores que vendría siendo acá 16, acá 34, aquí tendríamos 3 y acá tendríamos 1. Ahora corremos esto y podemos observar que aquí tenemos la tabla que nosotros queríamos lograr desde un principio. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar en este video. En el siguiente video, en el próximo video, vamos a traer datos desde una base de datos para poder mostrarlos en una tabla.